Y tenemos que abordar temas de gran interés, pero por eso buscamos a nuestros especialistas, ¿sí? En esta ocasión, como cada jueves, Jennifer Ibarra de Fundación Cuyunche hace su columna y creo que tiene que ver con que se está metiendo la pata en la Plaza Burgos con la Arboleda. Señora, ¿cómo le va? Hola chicas, buen día. Buen día. Muy bien y con ganas de enterarnos de cosas que por ahí nos van a hacer enojar, pero bueno, hay que contarlo. Sí, mira, comentarles que, bueno, resulta que desde las agrupaciones que trabajamos con el tema de protección del arbolado, con Fundación Cuyunche, Asamblea por el Árbol, el mismo Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público, bueno, nos enteramos de una remodelación que quieren hacer en la Plaza Burgos de las Heras, la Plaza Central. Sí. Creo que todos conocemos esa plaza, que lo que justamente tiene es una arboleda alucinante, con plátanos añosos. O sea, una de las pocas cosas verdes que deben quedar en las Heras, porque si vos te pones a ver hoy por hoy, creo que es uno de los peores municipios que en la forma en cómo trata el arbolado público, ¿no? Vos podés ver cuadras y cuadras sin árboles, con árboles mutilados, bueno, y ahora lo poco lindo que le quedaba, lo están dañando, ¿no? Uh-huh. Que son los árboles que forman parte de la Plaza Burgos, como te decía, que, bueno, se quiere hacer una remodelación de la plaza, y en esa remodelación no están contemplados los árboles, ¿no? Yo, sin ánimo de ofender a otras profesiones, no sé qué clase de arquitectura o de arquitectos hay que hacen estos proyectos, uh-huh, o ingenieros que no contemplan hacer las remodelaciones con los árboles que hay. Claro. Entonces, bueno, pasando por encima de la opinión pública, de los pedidos que se hicieron desde Fundación Cuyunche y la Asamblea por el Árbol, desde el Consejo Provincial de Defensa, bueno, no ha habido manera de hacer entender a esta gente que no está bueno. Aparte, con la crisis que hay, no sé qué necesidad, qué urgencia, qué emergencia hay de remodelar la plaza, ¿no? Que, uh-huh, que yo la he usado, he ido a hacer trámites, he estado ahí sentada, he visto gente que la usa y que disfruta de esos árboles, de esa sombra. Repito, Las Heras es un departamento que, si algo se caracteriza, es por no tener árboles. Y bueno, ahora ya están, ya se pueden ver en Facebook las fotos de las topadoras ayer volteando árboles, que es algo que se nos estruja el corazón. Pero la verdad, ¿no era que había una disposición legal para que las plazas fueran precisamente esos pequeños pulmoncitos en las ciudades? Ese espacio algo verde, ¿no tenía esa finalidad? Por supuesto. Es más, ¿qué pasó? Creo que hasta legalmente la existencia de las plazas es justamente no solo para tener pulmones verdes y un aire de calidad, sino también, bueno, sabemos que por el tema de los terremotos, tener un lugar donde ir a acampar, sí, si hay que dejar tu casa. Sí, sí. Bueno, que no sé si eso, qué clase de remodelación es la que van a hacer. Uh-huh. Pero, viste, esa emergencia por remodelar, no entendemos con qué necesidad, y que el intendente de ninguna manera dio marcha atrás en esto. Encima lo están haciendo en este momento donde está lleno de nidos de pajaritos. Ay, no. Están todas las ya con los nidos incubando, los huevos, o sea, todo mal, es tremendo. Digo, los municipios no tienen especialistas que protejan la flora y la fauna, o que den las recomendaciones, el asesoramiento. Parece que no. Se ve que no, porque si no, no estarían haciendo la masacre que están haciendo. Y tan rápido lo han hecho, y tan a espaldas que nosotros, bueno, mientras perdimos tiempo mandando notas y tratando de conciliar y de explicar la importancia de no sacar los árboles, bueno, hubiera sido más rápido poner un recurso de amparo y frenar esto, ¿no? Que ya tuvimos en su momento la oportunidad de presentar un recurso cuando se quiso hacer la remodelación del parque cívico, donde se querían sacar 60 árboles y, bueno, se terminaron sacando 10 nada más. Uh-huh. Pero bueno, esto es para mí es una masacre por donde se lo vea, un arboricidio, y realmente es una pena porque también es un patrimonio cultural, me parece, e histórico, ¿no? Toda esa arboleda, que por ahí, bueno, puede tener algún mantenimiento si se hacen muy grandes, pero de acá a la erradicación, o sea, yo no quiero pensar en el verano, dentro de 2 meses, lo que va a ser esa plaza. No, claro. Pero bueno, no sé, al menos hacer público esto, que más gente conozca lo que está pasando. Seguro. Que siento que atentan contra mí, personalmente también, porque la verdad es que lo tomo como una burla. Y a esto se suma, fíjate vos, Consejo Económico, Social y Ambiental, ay, o no sí, sé en qué orden van las cosas, uh-huh, que ya han aprobado por ley, donde fíjate vos que han dejado lugar solamente para una sola ONG ambiental, una sola. El resto son todos empresarios, promineros, exgobernadores,
Bueno, Es hay entes equitativo académicos. entonces, claro. Sí, hay Y gente que, hay gente discutida porque tiene denuncias por violencia de género, hay como de bueno, todo, un grupito muy hay de todo, es interesante. tremendo. Y Sí. fíjate vos que ya existe un Consejo Provincial del Ambiente Sí. que no se convoca desde antes de, o sea, desde la gestión de, previo a terminar la gestión de Carmona, hubo un intento de reflotarlo, de Mingorance, vieron que la cuestión no iba a ser fácil de llevar y no convocaron nunca más, porque no les conviene. Entonces, ¿qué han hecho? No sabemos si han derogado o no la ley por la cual se creó el Consejo Provincial del Ambiente, pero han metido el ambiente en esta nueva engendro que han creado y, bueno, han borrado de un plumazo el Consejo Provincial del Ambiente, ¿no? Y en esto también están tratando de borrar con la nueva ley de derogación de la ley de arbolado público, eliminar también el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público. O sea, Claro. como que se está gestando todo para todo lo que moleste y que sea preservar y conservar el ambiente y la buena calidad de vida de los mendocinos, todo eso se está eliminando. Me da mucho Y miedo bueno, esto, Jennifer, de verdad. Me da muchísimo no, y no sabés temor. Qué año nosotros que tan estamos en esto difícil. y Claro. exacto. Sí, Claro. sí, sí, sí. Sí, qué año difícil, porque digo, presentación de proyectos que despiertan gran polémica, Totalmente. conformación de consejos que siguen generando gran polémica, acciones inconsultas, me da mucho miedo, realmente. Hay un aprovechamiento en el marco de la pandemia. Totalmente, y yo lo vengo diciendo públicamente, nos tienen convenientemente guardados Sí. porque por Zoom no hacemos nada y mandando notas vía online tampoco, y qué sé yo, yo hoy por hoy iría a atarme ahí a esos árboles de la Plaza Burgos, pero encima me van a poner una multa por violar la cuarentena. Seguramente, claro. Entonces, Sí. no te dan margen de acción, ¿no? Y esto me parece que es gravísimo. Yo no quiero, no estoy incitando a nada, pero No, siento claro. Está bien. que nos están, justamente se están aprovechando de la pandemia para esto, ¿no? Bueno, ahora la ley de educación, que Claro. estoy de acuerdo en que hay que hacer algo, y yo voy a opinar y quiero participar porque creo que lo que es educación humanitaria y educación ambiental no puede faltar. Exacto. Inclusive, bueno, el presidente hace 2 días atrás hizo una reunión en La Nación y presentó los ejes, dijo que tiene que haber educación ambiental, pero no de esta manera, ¿no? No de esta forma. Así que, bueno, la verdad que lamento no ser amena hoy, pero lo de la Plaza Burgos no podía dejar Qué de pena. decirlo y de expresarlo, y en nombre de todos los compañeros que hemos estado luchando, tratando de usar los canales oficiales, administrativos, legales que hay, y no habiendo conseguido nada, ¿no? Qué tristeza, Jennifer. Muy Gracias por triste, muy, muy compartir la triste. información La verdad que sí. con la audiencia. La verdad que es muy triste, pero es la realidad y no podemos mirar para otro lado. No nos podemos No, permitir ese no, lujo. no. No Y si por ahí, podemos. bueno, hay alguien que quiera actuar de oficio y pedir información, ver qué está pasando, Sí. o tal vez se alcance a presentar un amparo, bueno, es bienvenido. Porque en una de esas, bueno, ahora viene el fin de semana, se puede frenar algo. De Ok, todas formas, bueno. creo que ya estamos fuera de los 10 días estos de tomar conocimiento, digamos, del hecho. Porque como te dije, la verdad que por hacer las cosas Legalmente, hablando, sí. perdimos tiempo, ¿no? Un tiempo Ay, precioso qué que no se macana. va a recuperar más porque esta generación no va a ver de nuevo esos árboles, ¿no? Qué Así que bueno, triste. ojalá que el intendente Orozco esté escuchando y quiera dar una explicación y contarle a la gente algo que nos convenza Ojalá. de que es necesario matar y asesinar todos esos árboles. Teniendo en cuenta que es médico y que debe preservar la salud de los pobladores y de las pobladoras de Las Heras, Sí, bueno, sí, sí. Y la veremos por verdad que dónde va todo la ese cosa. dinero lo tendrían que haber invertido en hacer un vivero y empezar a replantar y reforestar Las Heras, que la verdad que es una vergüenza. Las Heras es una vergüenza entre otros municipios, pero creo que es el peor. Y lo digo como persona que he vivido en Las Heras y bueno, y me recorro toda la provincia y bueno, qué sé yo. Mira, sin ir más lejos, caminate las 3 primeras cuadras de Lisandro Moyano Sí. y te vas a morir. Te vas a morir y en verano no las caminé porque vas a morir calcinada. Por ejemplo, ya para darte un ejemplo, ¿no? Sí. Estamos hablando a media cuadra de Capital. Es tremendo lo que la gente hace con los árboles y que no tengan un sistema De de multa, de protección, labrado de actas claro. de infracción, de educación, no, es tremendo. Yo No sé que tiene otras entender que no vamos prioridades. a, o sea, si no hay árboles, señoras y señores, no hay oxígeno, ¿sí? Nos morimos, Exacto. listo. Es así, es tan básico, tan simple como eso. Totalmente. Bueno, indignados, le podemos llamar Sí, a lo que absolutamente. deba, Es lo que de ¿qué hoy se le va a sí, hacer? porque la verdad que Y aparte sí. que a mí me afecta en la calidad de vida, porque uno no puede Claro que estar sí. tranquilo y alteran el diario vivir, porque yo ahora estoy pensando que siguen las topadoras ahí, ¿me entendés? Ay, No quiero sí. ir, no quiero ir ni a ver.
porque sé que me voy a las voy a llorar, ¿viste? ¿Cómo nos ponen en alerta? Estamos aprendiendo a estar en alerta y en desconfianza plena. Qué macana. Sí, Jennifer, abrazo enorme. Gracias. Gracias, chicas. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Hasta la próxima semana, igualmente. Chao, hasta luego.